Doña María, ya lleva ratos con ese tejido. ¿Y le van a pagar lo que es? Sí, porque estoy trabajando en el comercio justo. En ese mercado me pagan bien, aunque me tardo unos meses en hacerlo, pero no solo lo hago por el dinero que gano, sino porque es un arte que me ha enseñado mi mamá. Además de que doy a conocer la identidad de mi pueblo. Red de Radios Comunitarias de Guatemala, con el apoyo de Cultural Survival y de nuestra radio comunitaria.